conectando nueva camarita para vigilar al gran Rocky. Me está portando recién. Salón. Pero realmente es un producto que amo. Todavía tengo un pote más. Porque cada vez que se me acaba uno y este va a la mitad, me pido otro porque literalmente los amo. Ya. Se supone que te aplica de medios a puntas o en el cabello. Pero la verdad es que yo no digo, solo me aplico un poquito y tal. O sea, me aplico abundante. No sé si eso esté bien o mal. Pero bueno, soy honesta. Quizás le debo bajar un poco. Y entonces peino mi cabello mucho más fácil. Miren. Quiero mostrar el peine, pero tengo que sacarle todo el cabello que me sale. De hecho, también tengo un video donde hablo de la caída del cabello. El peine que utilizo es este de Olivia Carden. Les voy a dejar el link del peine o el cepillo para cabello en la descripción. Tenemos código de descuento en tiendas mías. Yo me eché ese producto celeste que ustedes vieron y no tienen idea lo fácil que es peinarme ahora, o sea. Y aparte que tu cabello queda como cuando te vas a la peluquería con ese olorcito. Después uso los típicos aceites de kerastase, pero también utilizo este de aquí que estoy amando. No le muestro kerastase porque literalmente ya se me acabó y como tengo este no me he vuelto a comprar. Hace algún tiempo pedí un delivery de algunos productos de skincare y me llevó esa tarjetita. La he cuidado como mi vida porque literalmente te da la rutina de skincare de día y de noche. Para el día, agua micelar, estoy utilizando esta de Isdin que me va bastante bien y aparte siento que limpia bastante. Después de eso dice que es el jabón, pero este es el jabón que yo estoy utilizando. De hecho, con esto me lavo la cara. Este sí es para pieles que tienen rugosidades, como dice aquí, limpiador. Para las pieles tipo de gallina, porque incluso también tiene una crema que te ayuda para los hombros. Que no saben, mi antes y después he utilizado esa crema y dos productos más para la parte de mis hombros, porque no tienen idea de cómo era toda esa zona de mis hombros antes. No es que esté rebajado por completo, pero me ha ayudado muchísimo. Después de eso sí, el serum. Yo he utilizado este serum de acá, que me parece un golazo, pero quiero probar otro. No he vuelto a comprar uno porque todavía estoy como que en ese buscar qué serum voy a utilizar. Ahora aplicamos el contorno de ojos. Yo estoy utilizando este de Clarins, no sé cómo lo llamen. Después del serum sigue la crema. Esta crema que también amo, que la uso de día. También tengo la de noche. Para el bloqueador voy a utilizar este de aquí, que lo estoy amando. La verdad es que es súper fluido, o sea, como dice su portada. Y algo que he implementado ahora en este veranito, esta agua termal. No tienen idea de lo que es refrescante, calma, tu piel la pone más hidratada. Otro de los productos que no puedo dejar de hablar es el agua termal de Uriage, que la estoy amando. Es que la línea azul, que es como la refrescante, la hidratante, esta es un agua para hacer como un glow up. Huele exquisito, en verdad. Tienen que probarlo. Estos dos productos son mi best seller que conocí empezando este año. De ahí no he dejado de utilizar en combo estos. Y es perfecto. Siento que la piel te queda súper linda. Hemos instalado una cámara en la sala y podemos ver cuando Rocco se sube al mueble. Y lo mejor de todo es que podemos hablar por esa cámara. Ahora que nos haga caso Rocco, es diferente, ¿no? Ella. Ya nos dieron el auto. Acá va a manejar. Bueno, algún lugar seguro. Llegó del parque y de ahí no se ha movido. Bueno, ahora estoy terminando de avanzar unos pendientes. Tengo que avanzar un planner mensual de contenido. Justo en la mañana tuve un meet con la marca, la que le estamos realizando toda la estrategia de contenido y todo lo demás. Y algo muy importante es que también, aparte de eso, solamente dictamos, o bueno, dicto la parte de asesoría, de crecimiento en Instagram, de contenido, y lo vemos juntas de la mano para poder mejorar ciertos aspectos que veamos en Instagram, ciertos aspectos de marca personal. Ya, por ejemplo, aquí yo coloco lo que hemos visto hasta ahora de su cuenta, que lo que queremos ser muy específicos, ¿no? Por ejemplo, en seguidores queremos subir cuántos seguidores, la estrategia que se va a tomar, cómo lo vamos a medir durante el primer mes, porque muchas marcas llegan a mí, por ejemplo, desde cero. Entonces, si llegas desde cero, hay que construir una comunidad, hay que construir todo, en verdad. Entonces, sí toma tiempo, ¿no? Después, la interacción, cómo queremos que se vea la interacción reflejada en el Instagram, números, comentarios, no sé, etc. de detalles. Y obviamente tenemos el detalle de venta, ¿no? Cómo queremos que sea representado la venta, ¿no? Vender dos servicios, tres servicios, cuatro productos,
llegar a un monto exacto de ventas al mes, etc., ¿no? Y luego aquí tengo el plan de contenidos. El plan de contenidos yo lo pongo por colores. Se divide en foto, reels, en gráficos, en stories. Entonces así vamos revisando todo esto. La idea es de que siempre tengamos stories, pero muchas veces cuando las marcas vienen, digamos que desde cero, les es un poco difícil. Entonces lo vamos dividiendo por días, lo vamos dividiendo por categorías, por estrategias, y así es como se ve el programa. No sé qué hacer primero. Sí, ponerme a hacer ejercicios o ver un poco la casa y organizarla un poquito. ¿No les ha pasado que cuando ustedes están solas mueven hasta sillones? Pero cuando está con su esposo es como, ¿me abres la puerta? No puedo cargar esto que pesa 1 kilo. Y ahora moviendo sillón, ahí está Roquito. Quiero sacar la alfombra porque tengo un perrito hermoso. Y bueno, ensucia un poco, bastante. Así que quiero sacar eso, dejarlo en el cuarto de atrás. Y ya cuando vengan a lavar sillón y la alfombra, igual vamos avanzando con esto. Finalmente quedó así, el juguete de Rocco está por ahí. Y pues bueno, voy a organizar esto de aquí. Aquí es lo del Roquito. Hay muchas cosas para Roquito. Hola. Aquí tengo los juguetes de Rocco, pero bueno, ahorita ya no hay... Solo hay dos. Porque claro, todo lo demás está regado por ahí. No sé si logran verlo. Por cuarto, así. La travesura de Rocco, miren. Cómo quedó el control. ¿Quién hizo esto? Quiero comprar una velita, porque esta vela es muy chiquita. Y quiero poner acá un libro que yo lo mandé a pedir. Entonces probablemente vean en la próxima mañana. ¿Sí o no, Rocco? Dior Backstage, el Glow Face Palette, que es increíble. Ya lo van a ver. Ahorita les hago el unboxing. Bueno, por mientras va así. Así que ahorita tengo que sacar esto de acá. Para que no se vea así. Miren, así quedó. ¿Quieren ver a Roquito? Y la cocina quedó así. Esto es de hoy día. He dejado ahí algunos vasitos. Y pues, platito para poner las cosas cuando freímos o algo. Y les muestro este lugar donde he colocado todo lo que es escoba y recogedor. Este recogedor se reclina, se dobla y miren, queda lindo. Y ya solamente está en este espacio. Me encanta esta luz. La verdad que sí. Parece que tuviera todo un estudio de luz atrás, pero la verdad solamente son las dos luces de la sala y sí, nada más. ¿Se escuchan patitas? Es Rocco. Tenemos cosas de casa. Así que si eres amante de la decoración o simplemente te gusta solo de casa y así, este video es para ti. Sé que hay un montón de cañitas de metal, que de hecho sí las he visto mucho más que las cañitas transparentes, la verdad. Pero yo buscaba las cañitas transparentes y al fin las encontré, así que las tengo aquí. De hecho ya las abrí, pero bueno. Vienen tres y viene el palito que ayuda a limpiar las cañitas. Tengo tres, aquí lo pueden ver. Este salero pimentero. Yo quería en color cremita para que caiga con la sala y el comedor. Pero blanco la verdad es que no me disgusta. Miren lo lindo que son. En match están estos saleros. Este salero y este es pimentero. Y esto es lo que me tenía más expectante. Porque para esto el aparador de TV, ahí a veces dejamos las llaves, billetera, algunos sencillos, etc. Entonces... tenía antes como un cofre, no un cofrecito, era como una bandejita dorada, pero sentía que hacía mucha bulla y sentía que no quedaba muy bien con todo lo que estaba ahí. Aquí está. Es un librito, no sé si han visto este tipo de decoraciones en las salas, que es muy común, donde colocas libros o revistas en torre para hacer de deco y encima pones velitas o encima pones algún florero o algo. Ya, eso es lo que yo hago aquí en la sala, coloco revistas. Me topé con esta publicidad, que esta cajita es un organizador. Entonces esto fue lo que más me llamó la atención, porque aquí es donde puedo dejar las llaves,
o algo que no quiero que se vea por encima del mueble, ¿no? Ya sea el recibidor, o la mesita de noche, o en general. Y miren, es de deco. Me encanta esta parte de aquí. Esto es todo lo que hemos abierto el día de hoy. Les voy a mostrar dónde estoy colocando el... esta especie de organizador libro, entre comillas. Ahí. En esta esquinita lo que estoy colocando son estas revistas de deco. Y este organizador slash libro. Y ahí estoy dejando las billeteras y la llave de la casa. Tenemos que avanzar pendientes. Estamos sacando un podcast, Juanca y yo, que hemos grabado el día de hoy. Pero súper casero, de un libro que estamos leyendo acerca de matrimonio. Así que, pues, ahorita estoy instalándome Audition para editar solo una parte en la que Rocco nos deleitó con sus cantos. Así estuvo todo el rato que intentábamos grabar. Rocco, mira el espejo. Ahí estoy. Eso es. Otra cosa, debería ser un video de favoritos del mes, pero esto... es de mis tops. Justo yo había ido a Perfumerías Unidas por el labial, el de Dior, el Lip Injection. Ese que estuvo muy en tendencia, porque de hecho ya lo tenía y se me estaba acabando, entonces quería tener un repuesto, pero ya no había. Y la señorita me dijo, este también tiene ácido hialurónico. ¿Para qué? Me dijeron, lo compré, pero no creía mucho porque al inicio sentía que era muy como cremosito. Parece una cremita. O sea, lo amé, es de mis favoritos, lo volvería a comprar. Diría yo que más que el de Dior. Y no sé si esté bien eso, pero... de verdad que sí, miren cómo está. Ya no tengo nada. En el tono 210, ahí lo ven. Me encanta, me encanta. Estoy esperando que cargue Audition aquí. Y ya, me pongo a editar. Y lo subo. Te quiero que salga.